Cabildo de Buenos Aires, sos testigo de nuestra historia. Eligieron para vos el mejor lugar para enterarte de todo, para conocer los sucesos importantes, para saber de nosotros. Miraste a los primeros, mirás a los últimos. Seguirás mirando a los que vengan. Claro, el progreso avanzó sobre vos y aquellos 10 arcos dobles se transformaron en apenas 2. Hoy sos Museo y Monumento Histórico Nacional. Fuiste tantas cosas, Cabildo. Hasta faro para guiar a los buques que llegaban por el Río de la Plata. ¿Te acordás? Tribunal de Justicia, lugar de reuniones. También fuiste cárcel, pero mejor prefiero de esa historia no hablar. La democracia te eligió para recomenzar. Con la democracia se come, se cura y se educa. Claro, Cabildo. Estoy dejando para el final de mi relato la semana más movida que te tocó vivir hace 200 años, allá por mayo de 1810. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto progreso hoy? Y tan duros los días y las noches de aquellos aldeanos que para comunicarse solo disponían de una pluma y un papel o de una precaria imprenta. Cabildo, si hubieran tenido tele o cine como hoy, podríamos haber visto los sucesos más importantes de los que te enorgulleces. Los ánimos estaban caldeados. Habían llegado al puerto aquel 18 de mayo noticias alarmantes de la madre patria y don Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, les pedía a todos fidelidad al rey de España, Fernando VII. En Buenos Aires sabíamos que la situación política en España era grave. Las tropas de Napoleón Bonaparte habían invadido casi todo el territorio español. El rey Fernando VII continuaba prisionero de los franceses. Y todos nos dimos cuenta que España era débil a la hora de proteger a sus colonias de cualquier invasión. Y los criollos, que habíamos formado los primeros regimientos armados para detener al invasor inglés, empezamos a tomar conciencia de nuestro propio poder. Ya no queríamos reuniones a puertas cerradas en tu interior, Cabildo. No, 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 no. Queríamos opinar todos. ¿Te acordás de aquella esquela que se mandó para reunirnos el 22 de mayo? Aún me parece releerla nuevamente. El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva a asistir precisamente mañana, 22 del corriente, a las 9, sin etiqueta alguna, y en clase de vecino al Cabildo Abierto que con anuencia del excelentísimo señor Virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarnezcan las avenidas de esta plaza, para que se les permita pasar libremente. ¿Cuánto discutimos ese día? La conclusión vos la sabés, Cabildo. Todos coincidíamos en que el virrey Cisneros debía renunciar y reconocerse el gobierno a Buenos Aires. Al día siguiente, el 23 de mayo, había quedado claro en la votación dada a conocer que no queríamos más virrey y que debíamos nombrar una junta de gobierno. El 24 de mayo armamos el listado con los nombres de los más probos de la ciudad, pero lo pusimos al frente al virrey Cisneros. Eso enardeció a los aldeanos. El nuevo gobierno debía estar formado por criollos únicamente. ¡Ay, Cabildo, cuánta historia! Está amaneciendo. Es 25 de mayo. Parece que va a llover. Vos sabés lo que está por pasar. Sin embargo, Cabildo, hay algo que desconoces, que ni vos ni nadie lo sabe. No te imaginás, Cabildo, lo que está por suceder.
nuestro Señor. Divino Santo Domingo, haz que lo que tengo en mi vientre sea un varón, que sea sano. Yo te prometo llamarle Domingo en tu honor. Señora Paula, es hora de la siesta. Vamos a cenar. A La Rioja, a San Juan, a todas partes. Tú ya conoces mi parecer. Junta de gobierno. No hay más autoridad que Fernando VII y el virrey Cisneros. Que lo busquen a Linier y que venga. Está en la estancia de Altagracia, su señoría. ¿Y qué tiene que ver? Es lejos. Que venga cuando pueda. Sí, sí. Y mándame a llamar al obispo Reyá. Ese está ahí enfrente, ¿no? Sí, su señoría, sí. A ver, don José Clemente, cuéntese eso que le pasó en la cordillera. El Nicanor no lo sabe. No puedo, Nicanor. Se me hace tarde, ya es hora de volver para el Carrascal. Oiga, ahora que me acuerdo, siempre se lo estoy por preguntar y me olvido. Si usted tiene un hermano que se apellida Quiroga, ¿cómo es que usted se hace llamar Sarmiento? Mire, otro día se la cuento más larga. Nunca me llevé bien con los Quiroga. Yo soy un Sarmiento. Y toda mi generación lo será. Tengo que arreglar un arreo para Chile. Vamos a vender vacas y mulas. Va a ser un negocio muy grande ese. Adiós.
Este Clemente, siempre hablando de grandeza. Para mí que no es tan cierto todo como él lo cuenta. Pues que sí, pero no me va a negar que es divertido escucharlo. Tengo que ser algo nuevo, tengo ganas de escuchar algo distinto. Mire, algo nuevo en estos pagos. Difícil, siempre todo es igual. Acá no hay nada distinto. Don José Ignacio de la Rosa, qué placer que me visite en el Cabildo. Tome asiento, por favor. Tengo para ofrecerle un blanquillo muy bueno que me han traído del Albardón. Exquisito, señor alcalde. Vio de la Rosa, haciendo vinos y aguardientes, bien podemos decir que somos los mejores. Claro, la lejanía con Buenos Aires es muy grande. Se tarda muchos días en poder mandar cualquier manufactura. En eso, Córdoba es más privilegiada. Está a mitad de camino que nosotros. Los mismos mendocinos tienen mejor comunicación hasta con Chile. Sírvase a esperar un momento, por favor. ¿Cuándo saldrán las carretas con el aguardiente nuevo para Buenos Aires? Martes o miércoles. Y para Córdoba del Tucumán saldrá otra el viernes. El envío a Buenos Aires tendría que haber salido la semana pasada. Usted sabe que hay que preparar muy bien las vasijas. Son casi 6 meses de viaje en carreta a Buenos Aires. Y para que toda la mercadería llegue bien, hay que realizar un trabajo artesanal que lleva días. Las botijas de cerámica, donde va el aguardiente, se forran con totora y luego se tapan con cera de abejas y barro para que no se derrame en el camino. Por eso son tan requeridos nuestros productos en todas partes. Por su inalterable calidad. ¿Y salen muchos envíos al año? La mayor parte de los impuestos que se recaudan en San Juan es a través del comercio del aguardiente. Un chasqui, don Plácido. Dice que viene de Mendoza, de parte de don Manuel Corbalán. Que le den de comer y también caballo. Sí, señor alcalde. Si eso le asombra, debería leer esto que nos llegó de Córdoba esta mañana. No, en otro momento se lo contaré. No. Es más importante lo que ya le he mostrado.
Paulita, vaya, dígale a Bienvenida que venga, que el agua está caliente. ¿No ha notado doña Paula como muy callada por estos días? La señora Paula es muy reservada. Le ha vuelto a la memoria en estos días la pérdida de sus dos hijos varones. Sí, pero yo le he notado muy rara últimamente. Tal vez tenga que ver con don Clemente. ¿Por qué? Y vio que ella trabaja y trabaja. Y don José Clemente se la pasa dándole a la lengua y nunca trae plata. Siempre dice que tiene un gran negocio o el gran arreo para Chile. Y es pura chala nomás. ¡Shh! ¡Hay ropa tendida! Con su permiso, Padre Juan. Han llegado dos chasquis a la ciudad. Los dos venían de lados opuestos. Uno venía del lado de Mendoza y el otro del lado de Córdoba. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Porque... Del que venía de Córdoba, digo. Porque sabiendo de su amistad con el teniente de gobernador de Córdoba del Tucumán, le pregunté si traía algún recado para usted. ¿Traían bultos? No, solo lo necesario. Los dos fueron a la casa del alcalde. Uno llegó temprano por la mañana y el otro sobre el mediodía. Está bien. Ve a dormir. Es tarde. Esto no podrá mantenerse mucho tiempo en secreto. No es mi intención, de la Rosa. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto nuestro pueblo está preparado para este cambio? ¿Cómo lo tomarán? ¿Cuál será su actitud? Bueno, la mejor manera será contárselos lo más pronto posible. Mañana haremos una reunión en el Cabildo de San Juan. Esta noche iré a ver al comandante de armas, José Javier Jufré, para contarle y pedirle su parecer. Mañana estará todo más claro. ¿Cómo habrá recibido Mendoza esta noticia? Nada sé de la Rosa. Es todo muy reciente. Y dada la gran distancia que nos separa de Buenos Aires y aún de Mendoza, es imposible una fluida comunicación. Es tarde ya. Tiene razón, alcalde. Hasta mañana. Que descanses. Hasta mañana. Parece que hay una reunión importante en el Cabildo. Como un poco y voy a ver de qué me entero. Parece que hay buenas nuevas. Don José Clemente, le pido paciencia con doña Paula. Parece que en estos días ha vuelto a revivir los de Manuelito y del Honorio. Mis dos angelitos. Dios los guarde en su gloria. Quédese tranquila, María. Ya se pondrá bien la Paula. ¿No ha notado un revuelo raro en los pitucones del Cabildo? Sí, hace un par de semanas llegaron dos jinetes con correo. Uno de Córdoba, dicen. Y otro de Mendoza. Creo que habrá una reunión. No sé si será para todos o para ellos nomás. Y habrá que ir para enterarse. No, ahí dejan de entrar los bien vestidos nomás. Vaya uno a saber qué es lo que está pasando. Con tal de que no suban los impuestos. ¿Qué? ¿Usted tiene que pagar por la pulpería? Mire, no solo eso. Me contaba don Quiroga. ¿Cuál es don Quiroga? El de la calle Ancha. El que tiene la bodeguita. Ah, el viejo del blanquillo. Sí, ese. Hace un blanquillo sanjuanino de muy rico sabor. Lo está mandando para Mendoza y creo también para Buenos Aires. Bueno, ese hombre me contaba las otras noches
que le sacan el 6% de la venta pa' impuesto. ¿Y eso a dónde va a parar? Y se lo enviarán al virrey que hay en Buenos Aires. Virrey. Y de ahí se cobrarán ellos los sueldos. Y así será. Y si no paga, grillete o al cepo. No sea exagerado, Bautista. Mientras no le pongan impuesto a la siesta. Vos vas a tener que pagar muy mucho. Este se duerme como 4 horas la siesta. Con su permiso, Padre Juan. Parece que no tuvo éxito la reunión del cabildo. Han sucedido cosas importantes en Buenos Aires. Están todos muy exaltados. ¿No recibió noticias de Córdoba? Con su permiso, Padre Juan. Algo importante debe haber sucedido en Buenos Aires, pero no permitieron el acceso al cabildo. ¿Piensa viajar pronto, Clemente? Sí, así está. Si no se da esta semana, ya se vienen los fríos y el camino se pone muy peligroso para pasar para Chile. ¿Y tiene mucho ganado que llevar? Solo unas vacas, mulas y un poco de aguardiente. Los caminos son cansadores, polvorientos y peligrosos. Pero no dejan de ser atractivos. Se nota que le gusta esa actividad. Sí, el ejército también me gusta. Si tengo que luchar por una causa justa o una buena idea, lo haré. ¿Y la patrona no le hace cara fiera a lo que se ausenta tanto tiempo? La Paula es la mejor mujer, mire. Me ha tocado la más hacendosa el pago. Cambiando de tema, dicen que este domingo va a haber corrida de toros en la plaza. Sí, don Esteban tiene una toreada brava. Y va a estar presente. Eso sí son toros. Hay que ser macho para enfrentarlo. Oiga, ¿y usted no ha tomado nada de que ha llegado? No, ni quiero, mire. Estoy con la pica que le digo. Me voy a ver si sigo humeando, a ver si me entero de algo. Tipo raro, Clemente. Bueno, al menos no es como nosotros. Qué linda noticia, señora Paula. ¿Y le has contado a don José Clemente? ¿Quiere que prepare unos mates, señora? Me voy al cabildo. Esta vez han llamado a todos los que queramos ir. Tan entusiasta que es don José con la política. Y sí, todo lo que sea hablar a don José le gusta. ¿Y todavía no le ha dicho nada a su marido? Voy a traer las cosas del mate y después nos cuenta. Fíjate, Juana, que no se te pase la mazamorra. Estamos haciendo una mazamorra riquísima y para el mediodía vamos a preparar un pucherito. Señores, silencio, por favor. Señores, silencio, por favor. El secretario dará lectura a la carta que envió la Junta de Gobierno recientemente constituida en Buenos Aires. Buenos Aires. Explíquelo a qué junta se refiere. Señores, silencio, por favor. Un momento, señor secretario. Silencio, por favor. Luego, quien lo desee tendrá la palabra. Buenos Aires. Estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Nosotros queremos la liberación, señores. ¿Qué está pasando? El pasado 25 de mayo, en Buenos Aires, se decidió la constitución de una junta de gobierno. La misma, es presidida por el militar Cornelio Saavedra, quien organizó el regimiento de patricios. Como secretario han sido designados Juan José Paso, un jurisconsulto muy destacado, y Mariano Moreno, que muchos de los presentes saben que es el editor de la Gaceta de Buenos Aires, que con algún retraso hemos tenido la oportunidad de leer. Y finalmente los vocales son
don Manuel Belgrano, a quien reconocemos su destacada actividad en las milicias contra las invasiones inglesas. Junto a don Miguel de Ascuénaga, que tuvo una gran participación militar. Domingo Mateu, que es un comerciante catalán radicado en Buenos Aires desde hace años. Manuel Alberti, también vocal, es un sacerdote muy reconocido. Juan Larrea, catalán establecido en las lides comerciales desde hace muchos años en Buenos Aires. Y el primo de Manuel Belgrano, Juan José Castelli. Señores, señores, por favor. Señores, sé que todos ustedes tienen cientos de preguntas. Todos la tenemos. Vamos por orden. La Junta de Gobierno Patrio ha redactado como primer medida una circular que hace ya varias semanas nos llegó. Por favor, escuchemos su texto, por favor. Adelante, señor secretario. Buenos Aires, 27 de mayo de 1810. Se ha instalado la Junta de un modo y forma que ha dejado fijada la base fundamental sobre lo que debe elevarse la obra de la dependencia del señor don Fernando VII. Los ejemplares impresos de los adjuntos bandos y noticias que el excelentísimo Cabildo y aún el excelentísimo señor Virrey dan a Usía no han dejado duda a esta Junta de que será mirada por todos los jefes, corporaciones, funcionarios públicos y habitantes de todos los pueblos del Virreinato como centro de la unidad para formar la barrera inexpugnable de la conservación integrada de los dominios de América a Fernando VII. No menos espera que contribuirán los mismos a que, cuanto más antes sea posible, se nombrasen y vengan a la capital los diputados que se enuncian para el fin expresado en el mismo acto de la instalación. Se habrá de acelerar el envío de diputados, entendiendo debe ser uno por cada ciudad o villa de las provincias. Servirá a todos los pueblos del virreinato de la mayor satisfacción. Usted me había mencionado una carta que llegó de Córdoba. Sí, es cierto, de la Rosa. En realidad, esta muchedumbre y su algarabía me obligan a desestimar su contenido. Con todo el respeto que su investidura representa, pero yo creo que también debería darse a consideración de todos. Tienes razón, de la Rosa. Ahora mismo le daremos lectura. Atención, señores. Por favor, atención, señores. El mismo 17 de junio pasado, día en que llegó a nosotros la información de la Junta de Gobierno Patrio de Buenos Aires y su pedido de sumarnos a esta, enviando un diputado por San Juan, llegó desde Córdoba y firmada por el gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, don Juan Gutiérrez de la Concha, muy amigo del virrey Cisneros, una carta en la que nos pedía que desestimáramos el pedido de enviar un representante a Buenos Aires y que no acatáramos a la Junta de Gobierno. ¿Cómo va a tomar la medida si nos sumamos a los porteños? Por favor, señores, por favor, silencio, por favor. Tranquilos, señores, tranquilos, por favor. Tranquilos, por favor, señores. Por favor, que... Tranquilos, tranquilos. Tiene la palabra el regidor alférez real, señor don José Ignacio Fernández Maradona. Creo, señores, que hemos vivido muchas décadas sumidos en un gobierno lejano que no nos favorece. Esta situación producida en Buenos Aires debe ser apoyada en su totalidad. No solo por San Juan, sino por todas las provincias del virreinato. He escuchado que algunos tienen miedo. ¿Sobre qué actitud tendrá Córdoba sobre nosotros? Señores, Córdoba es tan provincia como nosotros o Mendoza. Basta de temores infundados. Esta nueva situación que se ha producido en Buenos Aires nos conducirá a dejar definitivamente nuestra dependencia. Estamos iniciando un camino de libertad e independencia. ¡Sí! ¡Bravo, que terminamos la comedia! ¡Nosotros los criollos debemos gobernar nuestro territorio!
Y para terminar, que debemos apoyar lo que nos pide la Junta de Gobierno y elegir aquí, en San Juan, un diputado que nos represente y haga saber en Buenos Aires cuál es el pensamiento de la mayoría. Está lleno el cabildo. Parece que han sucedido cosas importantes en Buenos Aires. Han creado una junta de gobierno patrio y muchos han decidido apoyarla, otros no. Junta de gobierno patrio. ¿Quiénes son los que están a favor? Los que vociferaban eran De la Rosa, Del Carril, Cano, Aguilar, Aberastain, Sarmiento, Echegaray, Torres, Godoy, Rojo, Quiroga. Los que estaban en contra, los Gómez, Angulo, García, Rufino, Astorga y Castro, el del Bajo. Vas a hacer una copia de eso. Y se la vas a enviar al gobernador de Córdoba, don Juan Gutiérrez de la Concha. ¡Ahora mismo! Sí, con su permiso. Creo que todo esto que recién se inicia es en pos de la conquista de una patria independiente. Yo creo que es una actitud separatista. Si se me permite. España nos prohíbe comercializar con Gran Bretaña. ¿Y? ¿Y? Y eso nos condiciona a la hora de vender nuestros productos. España nos pide que solo le vendamos a ella y que solo compremos productos y manufactura española. ¿Y qué pretende? Su actitud liberal es muy irrespetuosa. Los hacendados representan el verdadero capital de este Silencio, país. Silencio, por favor, que el secretario está contando los votos. Recordemos que se trata de una junta revolucionaria en la que cualquier error se pagará con la vida. Si la revolución fracasa, los fusilados serán los miembros de la Junta. ¿Y el virrey? Lo han apresado y sacado del poder. Yo insisto, el gobernador de Córdoba se enojará con nosotros y pedirá un escarmiento para la provincia. No permita el cielo que eso ocurra. Señor alcalde, permítame la palabra. Adelante, De la Rosa. Señores, esto es un proceso que se inició mucho antes y fue madurando con la conjunción de diversos factores. Es imposible que España ejerza un control sobre estas tierras y sus pobladores, estando tan lejos. Por las noticias que nos llegan, España ha sido invadida. Su rey está preso en Francia e incluso la Junta de Sevilla ha sido disuelta. Es desacertado intentar depender de una España que no puede gobernarse ni protegerse a sí misma. A estas tierras debemos gobernarla los criollos. Permítanme finalizar. Creo que estamos en un día histórico para los sanjuaninos y para la futura patria de los criollos. Tengo la seguridad que este cambio nos favorecerá y llegará el día en que las futuras generaciones agradecerán nuestra actitud, nuestro compromiso con la patria y haberles abierto un camino de libertad. Manuel y Honorio, mis dos hijos anteriores murieron. Dios los tenga en su santa gloria. Hoy más que nunca estoy segura y feliz de lo que tengo en mi vientre. El señor boticario dijo que ya casi son 2 meses de embarazo. Nuestro Señor, venerable Santo Domingo, presiento que será varón. Hazlo nacer sano. Que sea varón. Que viva sano y por muchos años. ¡Viva San Juan! ¡Viva!
La Junta de Buenos Aires, recientemente constituida, ha enviado una circular a los gobiernos del interior para pedirnos que elijamos un diputado. Hemos decidido, por mayoría, sumarnos a esta Junta de Gobierno, enviando un diputado por San Juan. Y eso es lo que estamos haciendo. Miren, acá hay un solo objetivo, la libertad. ¿Qué cambia para nosotros acá en San Juan que allá haya junta o no? ¿Por qué no seguir así como estamos? ¿Y por qué negarnos al cambio? Tal vez todo sea mejor a partir de ahora. Bien, señores, damos lectura sobre la votación efectuada para el diputado que nos representará en Buenos Aires. La votación es la siguiente. Adelante, señor secretario. San Juan, 9 de julio de 1810. Regidor, alférez, real, señor, don José Ignacio Fernández Maradona. 34 votos. El señor don José Ignacio de la Rosa, 24 votos. ¡Vamos! ¡Sí, sí, vamos! Y con un voto, los señores Juan Manuel de Castro y Calleño, Pedro del Cachil, José Godoy y el fraile dominicano Manuel Flores. ¡Viva nuestra patria! ¡Viva! 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 Y que sirva esta patria que están haciendo. Así es, Cabildo. Lo que no sabías es que aquí, en San Juan, doña Paula y don José Clemente habían engendrado en mayo de 1810 a quien defendería con la pluma, la espada y la palabra a esta naciente nación. ¡Sí!